Bueno, oye, eh, muchas gracias por vuestro tiempo. ¿eh? Como veis, eh, Enrique tiene toda razón. Esto es un, un modelo de máster muy interesante porque realmente lo estamos dando y lo estamos trabajando... ¿Qué tal? Lo estamos trabajando profesionales. Es decir, eh, si yo ahí figuro como director del máster de Digital Business es porque yo trabajo en Telefónica, soy gestor de proyectos estratégicos y sé de lo que hablo. De la misma forma, los coordinadores de los másteres o de este máster, me da igual, y los profesores son aquellos que saben de lo que están hablando. O sea, es decir, y permíteme, Enrique, no son profesores de carrera, son profesionales que saben formar. Como estamos en lo digital, pues podríamos hablar de que los profesores componen la plataforma perfecta, es decir, tienen su hardware, es decir, tienen la experiencia en lo que sería un poco la sesión o el contenido del módulo o en la dirección y tienen el software, es decir, son capaces de transmitir, son capaces de formar, ese es el equilibrio de la excelencia en lo que estamos buscando siempre los profesionales y son personas además que saben exactamente de qué hablan porque lo están viviendo día a día y no vienen aquí a trasladarse directamente una teoría y ya está, sino vienen a hablar de las cicatrices, es decir, yo vivo esto y esta es mi realidad, luego ya si quieres, pues lógicamente te voy a dar ideas para que lo asocies. El caso del máster de digital business, lo que tenemos aquí es una realidad diferente desde el punto de vista digital, que es que es el negocio. Aquí hablamos del negocio y desde el negocio, como ha dicho muy bien Enrique, en toda su amplitud. Entonces, para que entendamos un poquito ¿vale? lo que estamos en cierto modo trasladando, pues si me permitís, pues me he permitido un poco trasladaros las inquietudes que se manejan y que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que resolver desde el punto de vista de palancas, de soluciones, de conocimiento, de capacidades que debemos trasladar a lo largo del máster, que están reflejadas un poco en las inquietudes que están ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿O ¿Qué realmente nos estamos encontrando? Hombre, muchas veces supongo que tenemos que hacer la famosa reflexión, ¿no? Internet año en que estamos. Eh, no sé si alguna vez habéis parado la máquina para variar, y, porque esto del correo electrónico, ahora la, las redes sociales, siempre la tablet, quiero más, quiero más, espérate, espera, para un momentito. Internet año 20, año 25, me da igual, esto acaba de empezar. Y lo que es una realidad es que en ese periodo que ha ocurrido hay una importancia que debemos resaltar. Y es que ya estamos en un entorno en que podemos empezar a desarrollar bien las cosas. Hemos tenido demasiadas experiencias desde el año 2000, la crisis de Internet y demás. Y estamos en un periodo en que ya con la coyuntura económica somos capaces de empezar a entender que esto tiene que traer rentabilidad, esto tiene que traer satisfacción del cliente, esto tiene que traer calidad y que las cosas no se hacen por hacer, sino que se tienen que hacer bien a la primera. Por eso muchas veces nos vemos que lo digital ya se vuelve imprescindible. Se vuelve imprescindible no solamente lo que estamos acostumbrados, que seguro mis compañeros ahí os van a trasladar mucho mejor que yo las cosas, pues es el contenido del suyo, pero empezamos a ver que lo digital no solamente mira hacia afuera, hacia clientes, sino internamente. La digitalización de la compañía, la reingeniería de procesos orientado a lo que serían los modelos de negocio digitales en sí mismo es una realidad. No conozco ninguna empresa sea pyme o sea grande o sea simplemente una startup que no ya tenga en sus saberes el que tiene que abordar lo digital. Pero lo digital, hacerlo mal es caro. Es caro porque quemas al cliente, lo que significa que tu jefe, que te paga la nómina, que es el cliente, pues lo pierdes, tienes un problema. Pero si encima agotas los recursos económicos porque no sé bien hacer las cosas desde el punto de vista de la automatización, de la eficiencia, de lo que sería un poco la búsqueda de la garantía del recurrente de ingreso, pues tienes otro problema, que es que no vas a sobrevivir ni vas a ser competitivo. Luego hay que hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien, simplemente desde mi punto de vista, pues hay que utilizar varias palancas. Una como no, la experiencia, bien interna o bien subcontratada. Y otra, lógicamente, es la formación, la formación continua. Yo no sé cómo puedo equipararme, por ejemplo, a los conocimientos que tiene en este caso Pablo, Ignacio o Enrique, pero en mi caso llevo desde el 96 dándole a Internet y os aseguro que no paro de estudiar. No paro de estudiar. Esto, no es, esto es una mejora continua. Al momento que cruzas la frontera ya no hay marcha atrás. Porque el camino se va haciendo y te toca hacerlo a ti, pero te toca hacerlo con responsabilidad. Lo que implica que sí o sí debemos hacernos ya un replanteamiento de nuestro modelo de gestión tradicional. Me da igual que vendamos zapatos, me da igual que vendamos hoteles con encanto, me da igual que vendamos telecomunicaciones, me da igual que vendamos medios de comunicación social, da exactamente igual. Ya estamos en ese momento, que no es un presente, sino que es incluso parte de nuestro pasado más cercano en el que tenemos que replantearnos el modelo tradicional. Y eso no es fácil no es fácil porque hemos entendido algunos palabras, hemos entendido algunos conceptos, hemos entendido algunos players, nos lo han puesto fácil, ¿vale? Eh, grandes, tipo el Google, tipo el Amazon. Pero por mucho que estemos estudiando sus mejores prácticas, a veces es difícil abordarlas directamente a nuestras pequeñas empresas o grandes empresas. No somos Google ahora mismo, tal vez un día de mañana sí, pero no somos Google para poder aterrizarlo rápidamente. Entonces, el modelo relacional lo entendemos. Entendemos que existe una sociedad de información que ya está implementada. Entendemos que la relación con los clientes al final pues está buscando eso, su satisfacción continua, la cuota de vida más que el ciclo de vida para conseguir constantemente esa rentabilidad que necesitamos y es más nos tenemos que apoyar en estos soportes 2.0 que se ha puesto muy de moda pero que muchas veces ni entendemos simplemente aplicamos y sí o sí toda la historia de la humanidad nos ha llevado a que para asentar el conocimiento tenemos que estudiar los fundamentos no vale la capa superficial de que me presente una plataforma web 2.0, me explique las funcionalidades y a partir de ahí ya, oye, ya sé de web 2.0. Hay que estudiar y trabajar los fundamentos, hay que quemarse y hay que bajar al barro, hay que volver hacia abajo y volver otra vez hacia arriba. Es la única forma si queremos realmente hacer las cosas con esa seguridad y excelencia que buscamos. Por eso tenemos que ir a una comunicación más integral. Ya no me vale solamente el relacional, es que ¿qué nos estamos encontrando? Y vuelvo otra vez a esa palanca de la reingeniería de procesos, vuelvo otra vez a esa palanca de las soluciones IT que dan servicio, vuelvo otra vez a esa palanca que implica el cambio organizativo de las empresas. Estamos encontrando que los procesos, por ejemplo, simplemente de preventa, venta, posventa, que todos conocemos, queramos que no, el cliente ya empieza a interaccionar con nosotros e incluso toma decisiones hasta el punto de que nosotros incluso abordamos, si realmente sabemos de digital, que el cliente trabaje para nosotros. Pues debe ser al final el foco básico de la fidelización, perdón, de la digitalización, conseguir por todos los medios que el cliente se involucre tanto en eso que hemos llamado durante muchos años esa comunidad virtual, bueno muy bonita. Fundamentos, por favor fundamentos. Y esos fundamentos me llevan a eso. A, tengo que extender mis procesos con ayuda de la digitalización para que el propio cliente entre hasta la cocina. Hasta donde yo crea que debe ser la cocina, solo faltaba, y pueda empezar a trabajar para mí y pueda ayudarme a entender constantemente ese cambio evolutivo, porque si no estamos muertos. Nadie es igual a nivel de consumo de, hace, de hoy a cinco años. Nadie. Por lo menos en lo que sería un poquito los, los países más digitalizados. Nadie lo es. Si nos quedamos estancados y seguimos fumando un puro si pensamos que el relacional simplemente desde el punto de vista el modelo tradicional es el que debemos continuar, vamos mal y vamos mal porque hay otros, hay otros players que van a ser competitivos porque van a encontrar ese diferencial con el cliente y el cliente lo va a aceptar. Se acerca el nativo digital. Y nosotros, tal vez en mi caso lo puedo decir, soy analógico. Soy un nativo analógico que me he reconvertido, pero se acercan los nativos digitales y ellos lo tienen claro lo tienen metido en su ADN en cierto modo el concepto digital, todos vemos a los niños que pasan inmediatamente con una facilidad las tablets y nos queda hasta sorprendidos, yo le doy a mi hijo la BlackBerry y, y no lo entiende porque no puede pasar las fotos, yo tengo una BlackBerry de esas antiguas y no puede pasar las fotos y me dice no funciona tu BlackBerry, ese es el nivel que me estoy encontrando, ¿cómo será mi hijo de 10 años con 20 años? Pues si yo realmente no estoy metido en fundamentos no podría enseñarle nada, ¿por qué es mi obligación enseñarle? No es solamente enseñarle cómo es la técnica, sino enseñarle cómo se gestiona el negocio con la técnica, que es diferente. Y eso es lo que tenemos un poquito que ir trabajando poco a poco en lo que sería nuestro entorno. Por eso tenemos que mirar el concepto de la digitalización, el concepto del negocio digital, de ahí un poquito el, 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 la marca del máster, ¿no? que está hablando de, como bien ha dicho Enrique, un máster, un MBA, pero realmente es, oye, que estamos hablando de negocio digital. O sea que te gusta el marketing, me parece fantástico, vas a tocarlo, pero un clave de hacer hacer, tú vienes aquí a gestionar. Que recordemos que gestionar no significa otra cosa que administrar. Entonces tú vienes a administrar, tú vienes a, a, man, a marcar, ¿vale? Las estrategias, las tácticas que se aterrizarán en la operativa a lo que sería un equipo, una compañía de extremo a extremo. Que bien la vemos realmente reflejada en las tres famosas capas que componen la compañía y que tocamos en este máster, Tocamos la capa estratégica. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no vas a decirle al negocio ¿Por dónde tiene que ir? Aunque uno sea un experto en marketing digital, si no tiene una estrategia digital, no tiene nada. Lo que tiene son fuegos artificiales y parches, mientras que la competencia va posicionándose realmente en el largo plazo, aunque tú estés acercando en el corto plazo. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a trabajar el soporte? Es que los recursos humanos, las finanzas, el gobierno IT, si no está alineado a tu negocio digital, a tu estrategia digital, ¿cómo narices vas a trabajar? Por ejemplo, esas técnicas de marketing que puedo encontrar inmediatamente en el AdWords porque me lo he empollado en un YouTube y a partir de ahí no me soy consciente de que jurídicamente puedo estar generando un gran problema a mi empresa. Necesito tener la capa estratégica y la capa de soporte absolutamente orientada al digital si quiero empezar a hacer negocio digital que a su vez tiene su técnica, que a nivel tiene su conocimiento. Estas tres capas, de una forma íntegra necesitamos conocerlas y, sobre todo, lo que es más importante, no las entidades aisladas, sino la relación entre las mismas. Y es esa relación la que nos va a dar realmente la capacidad de tener un conocimiento de gestión, de gestión de la empresa. Nosotros, Enrique eh, ha comentado muy acertadamente que hemos aterrizado un poco ese conocimiento en una práctica constante en el máster, a través de lo que sería la construcción de una startup por parte de lo que serían los alumnos. Los alumnos están encantados en todas las sedes respecto a esto. Utilizamos la metodología Canvas, podríamos haber utilizado Lean Startup, podríamos haber utilizado Milestone, podríamos haber utilizado un montón de, de, de metodologías, pero utilizamos esta porque esta representa realmente ese enfoque sistémico holístico que he comentado, en el que toca todo y todo depende de todo pero además cada uno de lo que serían los componentes del módulo del máster realmente está poniendo foco en cada uno de estos lienzos, pues como bien sabéis canvas significa lienzos y va poniendo foco en cada uno de estos lienzos y sí o sí vas a recorrer por completo, sí o sí lo que sería un poco la estructura empresarial, que luego puedes llevártelo, como en mi caso yo he hecho en muchas ocasiones, esta metodología a cambiar auténticos modelos de transformación digital dentro de por ejemplo la telefónica, como lo que he visto, que ha sido que gente capaz de cambiar pequeñas empresas, por ejemplo, permíteme ejemplos, como Rusticae, 18 personas, hoteles con encanto, con una sostenibilidad en su negocio de intermediación entre lo que se llama hoteles con encanto rurales, urbanos y clientes finales y con metodologías de Canvas buscando la digitalización han sabido perfectamente posicionarse y seguir evolucionando en el tiempo y ya empezar a orientarse como deben orientarse a los nuevos tiempos. Luego implica que nuestro conocimiento tiene que ser 360 grados en lo que sería negocio digital. Negocio, no negociado, negocio. Claro, ¿y por qué? Hombre, porque el cliente evoluciona. ¿Y qué nos marcan las tendencias? ¿Qué nos marcan un poco los estudios? ¿Qué nos marcan nuestros referentes, sean asiáticos o anglosajones? ¿Qué nos marcan? Nos marcan que si hemos ido viviendo a lo largo de lo que sería un poquito nuestra relación con el cliente a través de información, comunicación, relación, experiencia, asociación digital, eso que llamamos comunidad, pues ha tenido, lógicamente, una propia forma de interaccionar con lo que sería un poquito este, este entorno llamado Internet o digital. Pero sí que nosotros, puestos ya en negocio, lo que hemos descubierto es que al principio nosotros lo que teníamos era un cliente 1.0, totalmente la expectativa, reactivo, esperando la información, en consecuencia asimilando para el offline, y ha evolucionado hasta ese cliente social en el que todos lo tenemos claro gracias a lo que serían herramientas o, o medios como lo que sería el tema de de redes sociales, ¿no? Pero vamos más allá. Como he dicho, el cliente demanda ser parte de tu compañía. Él ya empieza a trasladarte que yo soy el que realmente mando, pues es mi dinero. Y porque sé que el sumatorio de todo el dinero es lo que hace tu ingreso. En consecuencia, yo quiero participar en determinados drivers, en determinados entornos en los que antes no estaba acostumbrado, pero que ya empezamos a tener sensibilidad y, y creo que todos vosotros estáis de acuerdo si más o menos lo reflexionamos en un momento. El cliente ya empieza a inferir en tu marca. Empieza a determinar exactamente cuáles son los valores que quiere de tu marca, incluso qué personalidad está buscando. Habéis visto cambios de marca últimamente en grandes empresas bastante relevantes, que han cambiado logotipos, eh, lo que llamaríamos un poco la imagen corporativa. Trabaja en la productividad, empieza a determinar exactamente lo que he dicho. Es decir, yo puedo por ti, o cliente, digo, perdón, cliente puede decir, o yo puedo por ti, marca, empezar a trasladar mensajes, por ejemplo, sobre reclamaciones. Porque me interesa, porque soy eso que llamamos fans. Y nosotros, o oh, grandes gestores de esto, sabemos que el fan es aquel que realmente es un cliente que está dispuesto a trabajar para mí. En consecuencia, ábrele el canal para que evite que otros que no son fan te produzcan un coste de 2,50 euros la llamada, porque solamente lo consultan y se fían más de lo que dice un fan. Todo eso al final a mí en qué me redunda, en que multiplico por dos mi productividad de mi gente. O sea, mi gente hace el doble, lo que hace el cliente más lo que hace él y eso a mí me genera algo muy importante, que es la competencia, o perdón, la competitividad, por supuesto el diferencial y asegurar la sostenibilidad en este entorno que como comprenderéis, tenemos que mirarnos más al ombligo con la que está cayendo que ir hacia la adquisición tengo que sacar dinero donde sea, ¿no? Eso lo llamamos si queréis eficiencia. Por supuesto en la calidad y por supuesto en el servicio. Así que podíamos hablar ya de ese cliente competencial que es un productor de los satisfactores digitales. Es él el que me está diciendo, "Oye, por dónde quiero que sea la satisfacción. No, tú ya no me dices a mí, te fumas un puro y me dices que, Por supuesto ocurre, ¿vale? Ocurre, hay empresas tipo Apple que nos está generando lógicamente y todavía así produciendo esa necesidad. Nadie dice que no. Pero por favor, aterricemos las cosas, estamos en España. Y España, pues oye, ojalá encontremos un Apple, pero será uno. Pero el 95% del tejido empresarial es pyme y no está para de repente encontrarse con qué van a encontrar, fumándose un puro, cuál es tu necesidad al 100% en el mundo digital. Lo que tenemos que buscar, lógicamente, es empezar a escuchar al cliente y ser o considerarlo a ese cliente como ese productor de satisfactores digitales. Como hemos dicho que hay tres capas, pues tengo la capa estratégica que, lógicamente, me tendrá vinculada por todo lo que sería mi gestión. ¿Vale? del soporte, pero lógicamente es la que debe atacar inmediatamente a esas relaciones que tengo que tener con cada uno de lo que serían los players que forman el mercado. Aquí que me encuentro fundamentalmente desde el punto de vista diferencial, que no se sabe hacer desde el punto de vista de un conocimiento extremo, una reingeniería. Pero la reingeniería se sabe hacer desde toda la vida, esto no es nuevo. El cariz está en convertir los procesos online en digitales. Ahí está realmente el caladero. Ahí están realmente las oportunidades que nos generan incluso eficiencia e impacta directamente en la cuenta de resultados. Pero esta reingeniería me tiene que dar la oportunidad de saber exactamente qué procesos tengo que digitalizar, qué aspectos tengo que contar con el ser humano importante. Son personas, son familia y son nuestra gente y es nuestro equipo. Pero hay determinadas actividades de no valor que está haciendo nuestra gente y que con la digitalización conseguimos que aumenta la productividad. Por supuesto, como digo, esa eficiencia, esa productividad y siempre entendiendo, al menos desde el punto de vista digital, que tenemos que alcanzar ya los umbrales de calidad, entendiendo como la satisfacción del cliente de forma rentable, o sea, se acabó el discurso del todo gratis desde el punto de vista de aquí estamos para hacer páginas vistas, aquí estamos para hacer fans, no, aquí tenemos que responder siempre el para qué, y como la respuesta no tenga pasta detrás, no nos metemos. Esa es nuestra premisa. Buscamos que el cliente esté satisfecho, pero que sea rentable para mí. El binomio perfecto. Ni sacrifico la rentabilidad por la satisfacción, ni sacrifico la satisfacción por la rentabilidad, como hacemos en todos los negocios. Pero como esto es nuevo, parece ser, pues oye, vamos a sacrificar de vez en cuando la satisfacción, vamos a sacrificar la rentabilidad, porque hay que estar ahí. Bueno, pues eso estaba muy bien en el 96, eso estaba muy bien en el 2000. Hoy no tiene sentido. Y eso es lo que nosotros, en cierto modo, trabajamos constantemente en el máster para abrir, en cierto modo, esa mente que nos lleve a darnos cuenta, gracias a los profesionales y sus realidades que traen a las sesiones, que estamos hablando de esto, de que este es el presente y que esa calidad realmente es posible, potente y que te permite realmente poner el objetivo donde tienes que ponerlo. Y, por supuesto, el gran negociado. Aquí venimos, lógicamente, a producir, a producir oferta, a, rec a recoger demanda, y en base a eso, lógicamente, pues el marketing digital es vitalmente importante, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y esa famosa relación con el cliente y por qué no ya trabajar la experiencia. A veces tenemos a nuestros clientes totalmente cautivos en las relaciones, pero es más importante que tengamos realmente una buena experiencia si queremos que consigamos esos objetivos económicos de fidelización. Entonces, como suma y tampoco quiero yo transmitir más tiempo, tendríamos unos drivers Tendríamos realmente unas palancas que nos permiten conseguir unos objetivos. Todos estos drivers son los que tenemos que aterrizar. Todos estos drivers yo os recomiendo con todo corazón que independientemente de que estéis con nosotros o no, al menos os vayáis a YouTube y empecéis a coger contenido sobre estos drivers. Porque son los que nos marcan la diferencia desde el punto de vista de ser una empresa offline o una empresa que tiende a ser digital de ser una empresa digital. Y estos drivers son una estrategia digital. Tener, lógicamente, la capacidad de gestionarla. Entender realmente cuándo y cómo y para qué debo trabajar el marketing digital y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con su fidelización y con el social media. Y trabajar el comercio electrónico, pero como siempre, y lo más importante: lo más importante, como estamos en Internet año 2025, y esto acaba de empezar, si no estás caminando la innovación, si no estás pensando en la transformación, si no estás pensando en la emprendeduría, es decir, si no estás pensando en cambiar, en ser evolutivo, la verdad es que tienes un problema, que es que este no es nuestro entorno, porque ahora mismo no podemos sujetar grandes fases temporales de lo que hacemos sino tenemos que estar constantemente renovándonos. Y eso es lo que implica, eh, y creo yo, la columna vertebral de este máster, que como bien ha dicho Enrique, pues es un máster que está orientado a que vayamos construyendo a lo largo de lo que sería un poquito todos los módulos, una startup, siempre llevándonos a hacer lo que implica la innovación, que no deja de ser asociar ideas. Os damos ideas, no podemos daros soluciones finales a vuestros problemas pero sí que os daremos la capacidad de poder innovar desde el punto de vista digital en cualquier ámbito en el que vosotros tengáis esa necesidad. Por eso nuestros objetivos es, oye, mira, al final tú tienes que saber que te tienes que orientar al cliente, pues eso, jefe, que esto va de esto, que tú tienes que ser más productivo, que tú vienes a cualificarte aquí para que sea más productivo, porque es lo que demandamos, sea tu empresa u otras empresas, va de eso, que sí o sí tienes que gestionar esa calidad, es decir, buscar la satisfacción del cliente de forma rentable. Y por supuesto, involúcrate en los procesos para tener ese resultado con los grandes players que sí o sí te toca jugar, como muy bien decía nuestro querido amigo Potter, ¿no? clientes, players y personal. Bueno, pues esto es un poquito lo que quería transmitiros respecto a lo que sería, lo que entendemos que está pasando, lo que entendemos que en breve lo vamos a necesitar y lo que entendemos que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar, desarrollar profesionales, que realmente quieran liderar la gestión digital en sus empresas, sea grandes, pequeñas, emprendedorías, startups o lo que fue. Así que, oye, gracias. ¿eh?